Cificamente presenta. Jimmy, cómo andas? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Felicidades. Gracias, David. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Tito. Un saludo. Ah, Tú, cómo te sientes, Jimmy? No, pues eh, muy contento, afortunado, la realidad de, de poder eh, coronar un, un año extraordinario aquí en, en la segunda división aquí con Mazorqueros. Eh, no es tan fácil eh, ser un de lo que sea en el barrio, eh, Cascarita. Y pues tengo la, la fortuna de, de poderlo hacer aquí en Mazorqueras y pues muy contento, David, la verdad. Jimmy, ¿qué fue lo que te llevó a ti este proyecto? Tú de, de, de alguna forma estabas cómodo con el loco Espinosa allá en Tampico, ya en Liga de, de, de Expansión. ¿Qué te lleva? Sí, bueno, eh, primero que quiero es un proyecto muy serio. Eh, yo tuve jugadores en, en, la, en otra segunda que, que estaban aquí en este equipo, hablé con ellos. Eh, está Samuel Hernández, eh, lo el charro, el famoso charro. charro. Así sí. es, el famoso charro. Entonces, eh, supe, perdón, de la seriedad del, del proyecto. Mi familia está en Guadalajara, mi esposa, mis dos hijos. Entonces, esa, esa fue una parte también de, de poder estar más cerca de ellos. Pues aquí estamos a hora y media de Guadalajara. Después, vivo acá, pero los fines de semana puedo ir o entre semanas, si hay un evento, pues, pues puedo ir. Entonces, eso también influyó mucho para que viniera acá. Jimmy, a los futbolistas... Los llevaste tú, los llevó el charro, ya estaban. ¿Cómo, cómo armaron el equipo Jimmy? Mira, eh, había una base que, que ya estaba de buenos jugadores. Eh, junto con Samuel eh, armamos el, el mapeo y, y trajimos a la gente que, que queríamos que nos pudiera ayudar. La verdad, soy un obsesivo de, de ver fútbol de, de segunda, de expansión, eh, de primera división y, y ver qué jugadores pueden ser posibles para, para nuestro proyecto y, y eso me ha ayudado mucho, es, es la realidad. Los chavos de Mazorqueros viven en Ciudad Guzmán, viven en Guadalajara, hay Casa Club. ¿Cómo vive el equipo Jimmy? Sí, viven acá en Ciudad Guzmán, todos. Eh, hay una Casa Club para, para los menores, que hay tercera división también acá, y les dan departamento compartido a, a los de segunda división les dan comida, la verdad, tienen un, un trato espectacular. Eso me comentaban Jimmy en días pasados, que, que investigábamos para el partido de ida, oye, ¿cómo, qué, cómo, cómo, cómo trabajan Mazorqueros? Y me, y, y me decían, voy ¿te acuerdas de cómo trataba Jimmy Goldsmith? Así, dicen, así trata Lomelía Mazorqueros, viajan en avión, viajan a buenos hoteles, no comen en el Oxo. o sea, dicen, la verdad, un trato no, de, no. De, 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 de equipo profesional, ¿es así, Jimmy? Así es, así es, eh, la realidad es que o sea, se asemeja mucho a lo que es expansión, eh, primera división, obviamente, eh, con, con la medida de lo posible, pues, pero este, todo, 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 buenos hoteles, camión, si, si tenemos que viajar en avión, se viaja en avión, el, el sueldo de los muchachos a tiempo, o sea, nunca se retrasa, nunca hay nada, o sea, todo, todo, la verdad se les facilita, les dan estudios. Jimmy, la liguilla fue, fue demandante, con, con tritones fuiste a full, hasta los penales. Sufrieron en la ida, en Tuxtla, en, en, la, en la humedad. Estuvo brava la liguilla, Jimmy. Sí, muy brava. Otra vez tuvimos que irnos hasta penaltis, pero digo que tengo unos chavazos. Eh, si tú te fijas, mi, mi equipo no es de mucha talla, pero sí es, es un equipo dinámico que, que, no, que siempre va a todos los balones. Entonces, creo que nos ha ayudado mucho. Ha sido así todo el torneo y pues la liguilla la sufrimos, pero pudimos le, levantar el, el título. Pues y ahora. Pensar en. Vi al pueblo entero inmerso con, en el festejo. Sí, estaba, estaba a reventar el, el, el Estado Municipal, Santa Rosa. La verdad que la gente se fue metiendo mucho en, en esta liguilla. La liguilla pasada llegamos a semifinal y, y no hubo tanto, tanto apoyo, no se sintió tanto el, el apoyo de la afición, pero esta hizo clic, la afición con el equipo. dime una pregunta: de acuerdo a lo que has hablado con, con Don Arturo, el dueño, o con el propio Charro, ¿estos muchachos de Mazorqueros. ¿Van a ser la base de Atlético La Paz el próximo torneo en, la, en Liga de, 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 de Expansión? Te voy a ser muy sincero, David. Sí. La realidad es que, que nos avisaron que iban a comprar la franquicia, que, que prácticamente iban a, iban a tener equipo de expansión. De ahí en adelante no hemos podido hablar, eh, no nos hemos juntado, porque eh, no nos han querido distraer o no, no han querido ver otros temas por, por el tema de la liguilla. Justo sí. hemos hablado, yo... Quiero pensar y espero que, que así va a ser, ¿no? Conoce la única línea completa para el cuidado del hombre que te acompaña en cada momento de tu día. Tu éxito, tu historia, pacíficamente. Es, eh, tampoco has hablado de, de lo tuyo Jimmy porque se da como un hecho que tú vas a ser el técnico de, de, de ese equipo que era tan pico, que tú con Rica van a ser el, el comando técnico de, de, del equipo de Atlético de La Paz. No, bueno, eh, no hemos hablado, es la realidad. Yo, a lo mejor lo, lo relacionan porque pues somos los que trabajamos ¿no? en, en, en el equipo de, de, de aquí, de, de, del, del dueño, pero pues estamos tranquilos, nos hemos enfocado a, a hacer nuestro trabajo. Eh, ya nos dará tiempo de, de poder platicar con, con Samuel, con Arturo, y yo espero que sí, ¿no? Eh, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, me da Buenas gusto tardes, sí, eh, que seas campeón. Gracias. Oye, Jimmy, ¿en quién te inspiraste para ser director técnico? Bueno, a mí, eh, te soy muy sincero, en, en el aspecto táctico, pues, obviamente, para mí el maestro es la golpe, ¿no? Y, y tra trato de, de absorber lo más que, que, que recuerde, y, y veo muchas. Eh, muchas charlas de él nuevamente cuando podemos juntarnos en alguna ocasión tratarle de preguntar y bueno en, en lo de táctico me enfoco mucho en él la realidad que él es un maestro en el día a día en el entrenamiento diario la verdad me dejó marcado el profesorio eh, si tuvieron la oportunidad de ver él planificaba muy bien sus, sus entrenamientos la estructura desde un calentamiento hasta una parte final del entrenamiento todo va con una secuencia con una estructura y, y obviamente para mí ahorita lo más importante que es el, el, el ser humano, el trato, el convencerlos, la parte anímica, emocional, pues tuve muchos entrenadores como el Ojitos Mesa, como el, el profe Luis Fernando Tena, que se enfocaban mucho, el Chelís que se enfocaban mucho en, en el ser humano, entonces pues traté de agarrar de todos, tuve a Romano, tuve a Sergio Bueno. Tuve a Flores, uh, no, infinidad, digo, algunos se me va a escapar, pero de todos les aprendes algo. Para el profe, Kardashian. Okay. ¿Cómo se maneja el tema económico en esas divisiones? Es decir, un entrenador ahí, si te pongo un rango de 20 a 100, ¿sí le llegas al 100 o no? No, no, ¿Dónde? No, no. está por debajo? segunda, no, Ray. No, no sé, Mira, pues, yo tengo mi no, duda. Ray, no, no, Ray. Yo te voy a ser sincero, la realidad es que yo creo que dos, dos o tres entrenadores ganan más de 50 mil pesos. Estoy hablando de Bracamontes, de Jair Bracamonte, de eh, eh, Real, y algunos se me escapan y todos los demás para abajo, de ahí para abajo. Y los sueldos de los jugadores igual, ¿no? Quizá con excepción sí, de, de, de Durango o de Interplaya del Carmen. Algunos los demás difícilmente, ¿no Jimmy? No, la realidad es que mira, Cafetaleros, Interplaya, eh, Durango, siempre pagan. Eh, algún otro Saltillo este, Gavilanes de Matamoros pero aquí aquí pagan poco lo que sí es que les pagan a tiempo les ofrecen casa, les ofrecen comida eh, les dan premios eh, por punto eh, les dan 11 meses, entonces eh, prestaciones, la verdad que, que aquí en, en ese aspecto es poco pero es seguro y sobre todo este, 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 este tema Ray que en estas categorías es fundamental que el muchacho viaje a gusto que coma bien, Jimmy porque tú, tú has estado eres, Hemos visto, Ray, nosotros en el Estadio Jalisco en otros estadios en Tepa, el camión se para en el Oxxo o en el 7-Eleven y a, ahí se en el equipo, Jimmy. No, 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 aquí aquí, aquí la verdad en ese aspecto se preocupan mucho por, por el jugador este, como te repito, no pagan mucho, pero los atienden de maravilla, nos atienden pues porque me incluyo, nos atienden espectacular, no nos hace falta nada. Jimmy, ¿cuándo juegas contra Durango? ¿Miércoles y sábado o jueves y domingo? Eh, jueves y domingo. Pues domingo, seguramente va a ser a las 8 allá en, en Durango, y el domingo me imagino 4.30, 4, igual acá. Por ejemplo, sí. eh, dices que la empresa que hoy están es de las que tratan bien, es decir, sí, muy bien. Puede, sí. Pueden comer bien. Clase azul. Sí. Este... No, no, exactamente. Descansar bien, dormir ¿Qué, bien. qué es no ser tratados bien en una segunda división? ¿Qué es, yo, yo te lo cuento: ¿qué es no ser, no ser tratados bien? Viajar hacinados en un camión. Llegar el día del partido. Llegar pues, a hoteles de baja categoría. ¿Baja eh, categoría qué es? Pues después de eso sigue sí, el motel. Tito, ah, no, no, hay hoteles de, de dos o tres estrellas. <laughs> Tito, eh. Eh, las cenas después de los partidos no existen. Son los tacos en un puesto donde, donde se, pare, se pare el equipo. De plano? No hay flanax. No hay, no hay medicamentos para los futbolistas. Ese tipo de cosas son más comunes de lo que pensábamos. No, Jimmy, en, 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 en terceras, segundas. Sí, lamentablemente, así es. ¿Esta es tu primera experiencia como entrenador o ya habías tenido otra? No, mira, yo inicio de auxiliar con Jera, si recuerdas, en primera, sí. eh, con, con Atlas, Atlas. dura muy poco, de ahí me voy a Cafesa, eh, que es segunda división, pero primero era Serie B, ahí, ahí llegamos a una final, la perdemos, después eh, pasamos a, a Serie A, un año completo, calificamos, pero no se pudo jugar por la pandemia. Me, me voy con, con Jera. Bueno, perdón, estuve en la viña de seis meses en, en una escuela viña, me invitaron. Me voy con Jera y ahora acá. Ya había tenido dos años de, de entrenador en, en Segunda División anteriormente. Abrazo, sí. mi Jimmy. Abrazo. Felicidades. Gracias, Hasta luego. Gracias. presentó.